Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez acá en mi oficina, normalizando las charlas después de un impasse por haber estado en Buenos Aires en la exposición internacional FIAF, que nos reunió a todos los amigos en mi oficina durante una semana. Y ahora, bueno, regresando acá a nuestras habituales charlas de la noche. Hoy voy a contar un acontecimiento que realmente no pasa mucho en la vida de un filatelista y cuando sucede realmente puede llegar a generar muchas sorpresas. Y se trata del hecho del descubrimiento de un archivo de documentos fiscales de la provincia de Buenos Aires, que era, para mí fue muy importante porque era justamente una colección que yo estaba armando. Esa colección ya la presenté una vez en cinco marcos y tuve una buena medalla, y ahora la quería llevar a ocho marcos. Y justo que estaba en ese proceso, apareció este archivo que me brindó muchísimo material de primerísima calidad para enriquecer esa colección. Les confieso que cuando yo armé esta charla, el primer título que le di a Henry decía: descubrimiento de un importante archivo de documentos fiscales. Pero después le saqué la palabra importante porque dije, no vamos a generar falsas expectativas. En general, cuando uno habla de un importante archivo, está pensando por lo menos en el siglo XIX o en, no sé, por no decir en la época colonial. Y en realidad no, esto es filatelia moderna, estamos hablando de mediados del siglo pasado, del siglo XX. Sin embargo, para quienes estamos tratando de reconstruir la historia fiscal de nuestro país y, bueno, en este caso de la provincia de Buenos Aires, este descubrimiento es importantísimo porque realmente se ha perdido muchísimo material y las cosas que van apareciendo a veces son con cuentagotas. Alguna vez yo me acuerdo en una charla que alguien me preguntó cómo se hacía para conseguir material fiscal para armar colecciones. Y en realidad es azaroso. O bien hay colecciones clásicas, digamos, de la época de oro, de la filatelia fiscal, que yo alguna vez conté, hasta más o menos 1920, que los filatelistas coleccionaban ese tipo de material, aunque desgraciadamente lavaban los documentos y lo que queda mucho son sellos sueltos. Pero, digamos, hay colecciones completas de todo ese periodo del siglo XIX y principio del XX. Pero una vez que uno va avanzando, lo que aparece es así, digamos, salteado y depende mucho de que uno pueda encontrar archivos, a veces de fábricas, de talleres, de alguna empresa, y de ese tipo de cosas. Bueno. Este es un caso de esos en donde aparece un archivo que espero poder transmitir la importancia que para mí tiene, porque realmente apareció muchísimo material novedoso, muchos sellos desconocidos, y realmente fue importante para avanzar en lo que puede ser la historia fiscal de mi provincia, que es la de Buenos Aires. Yo la charla la voy a separar en dos partes. En la primera quiero narrar un poco la historia de cómo fue que apareció este archivo, cuáles fueron las vicisitudes que hubo en el medio, para que vea cómo puede suceder, cómo es que esto puede suceder. Y luego me voy a detener un poquito en describir a grandes rasgos, sin demasiado detalle, porque sería imposible, pero sí destacar algún tipo de material que fue apareciendo que realmente le da importancia a este descubrimiento. En realidad, el archivo, como muestra el mapa, estaba muy lejos de casa, en Bahía Blanca, a más de 700 kilómetros de casa. Y yo tuve la suerte de que Guillermo Jalil una vez se comunicó conmigo y me dijo: mira, hay un conocido mío que tiene que vender un estudio de abogados y lo tiene que vaciar. Lo tiene que vaciar porque tiene que entregar el estudio en 3 días. Si a vos te interesa, porque él lo va a vender como papel, qué sé yo, que esto que el otro, si a vos te interesa, yo te doy el contacto con él y vos arreglás
la compra del material. Bueno, así sucedió, yo me puse en contacto con esta persona, llegamos a un acuerdo y entonces le compré todo el material que tenía, que era una cantidad enorme. Eran más o menos unos 400 kilos de papel. Guillermo Jalil lo cargó en su camioneta todo lo que pudo y lo trajo a Buenos Aires. O sea, me hizo la gauchada, realmente el gran favor de traérmelo hasta Buenos Aires en su camioneta. Él viaja periódicamente a Buenos Aires y yo tuve que ir con un camión a buscarlo a la ciudad de Buenos Aires. Yo vivo en San Miguel. Ahí está medio marcadito en el mapa, que son más o menos 30 kilómetros de la capital. Una anécdota es que el día que, ¿cómo se llama?, que lo fui a buscar, era un sábado, sí o sí yo tenía que ir ese día, porque bueno, Guillermo había traído el material en su camioneta y lo tenía que, me lo tenía que pasar a mí porque no tenía dónde dejarlo. Ese sábado yo lo tenía que pasar a buscar. Y resulta que ese sábado fue la tormenta de Santa Rosa, que acá se cae el cielo y te empapás todo, pero bueno, lo hicimos a pesar de la lluvia. Me acuerdo que la persona de la mudanza me dijo, se hace igual aunque lluevas, y sí, le digo, no queda más remedio. Así que bajo la lluvia cargamos un camioncito y lo trajimos a mi casa. Más o menos la cantidad que él pudo traer eran unos 250 kilos de papel en bolsas, como esas que yo les mostré. Acá, fíjense lo que era, así quedó mi casa una vez que llegó el material. Eran más o menos 250 kilos en esas bolsas de consorcio, en fin. Y les cuento que en mi casa, yo vivo en un departamento, un segundo piso, es un departamento de dos pisos nada más, que no tiene ascensor, así que había que subirlo a lomos, digamos. Por suerte yo tengo algunos hijos muy jóvenes que me ayudaron a subirlo, la verdad que se comportaron muy bien como hijos, y si no, no sé cómo hubiera hecho para subir esos 250 kilos a mi casa. El resto, que quedó en Bahía, con tiempo Guillermo se ocupó de seleccionar el material, separar aquel que podía ser de interés, de aquel que no servía, y armó esas 6 cajas que ustedes ven ahí abajo. Y me lo mandó por una mensajería, ¿eh? Eso lo recibí más o menos un mes más tarde, que me brindó nuevas sorpresas y agrandó, digamos, lo que yo ya había conseguido y había estado seleccionando previamente. Bueno, esto para que más o menos ustedes se hagan una idea del desorden que era ese material. Y además algo que sucedió, yo me reía porque digo, mucho trabajo nos dio subir todo ese material a mi casa y realmente mucho lo subimos de balde, porque yo les diría que de todo el material que subimos, las 3/4 partes era para tirar nuevamente. Yo lo fui dejando afuera, los cartoneros se los llevaban muy contentos porque ellos lo venden como papel. Pero digamos, yo me podría haber ahorrado si hubiera sabido, pero bueno, así es el tema de los archivos. Aparecía mezclado lo útil con lo inútil. Y la verdad que la gran masa de lo que había venido no servía para nada. ¿Por qué? A ver, voy a contar un poquito de qué se trataba. Como yo les dije, era el estudio de un abogado. Un abogado que, por lo que pude ver, incluso después busqué datos de esa persona, había trabajado entre los años 40 y 70, 80, por ahí, como abogado en Bahía Blanca, trabajando sobre todo en sucesiones. Y lo que me había llegado era el archivo que él tenía en su estudio, que gran parte eran esas carpetas que ustedes ven ahí, con apuntes de él, con escritos copiados, que realmente para mí no tenían ningún interés, porque digamos, eran papeles del abogado personales que no servían para nada, digamos, desde el punto de vista de la historia fiscal. Pero la gran sorpresa es que en medio de esas bolsas aparecieron esto que ustedes ven ahí,
que no es ni más ni menos que los expedientes originales, los que se tramitaron en los tribunales de Bahía Blanca. En total, ahí en la primera remesa había más o menos 140 expedientes. Y yo calculo que por el material que me llegó después en las cajas había otros 40 expedientes más. Eran, en total, vamos a suponer, 180 expedientes. Yo ahí puse 140 porque me quedé con la primera remesa, pero después recibí más. Todos expedientes de sucesiones, ¿eh? Y la verdad que tenían una cantidad enorme de material. Más allá de que era una cantidad grande, lo bueno era que era fácil separar lo útil de lo inútil, porque los expedientes venían cocidos, como se hacía en tribunales, ¿eh? Entonces eran fácilmente reconocibles, ¿eh? Es decir, yo abría esas bolsas de plástico, ¿no? Negra, enorme, llena de material, iba sacando los expedientes. Lo demás, por supuesto, que lo revisé, pero mucho más rápido, y la verdad que no me dio demasiado material más allá de los expedientes. O sea, encontré algunas cositas más, pero la verdad que el resto era muy poco importante desde el punto de vista filatélico. Sí, los expedientes. ¿Y por qué digo que los expedientes eran importantes? Bueno, al ser sucesiones, una de las cosas que enseguida uno entiende es que todos los trámites son similares, y entonces yo ya sabía qué tipo de material iba a encontrar y en qué orden. Bueno, acá les muestro algunas de las selecciones que estuve haciendo, ¿eh? Y finalmente, les voy a contar qué tipo de material apareció en esos expedientes. Por supuesto, primero, los certificados de registro civil, de nacimiento, de matrimonio, de defunción. De defunción, por supuesto, porque se trataba de una sucesión, y luego de matrimonio y de nacimiento, por quienes eran los deudos de esa persona. Mucho papel sellado. Alguno importante, otro, la verdad que muy reiterativo. O sea, ustedes saben que los expedientes hay una tasa que se paga por cada foja, y entonces uno se encuentra con papel sellado, el normal, digamos, el común, el de uso cotidiano. Cada expediente tiene 30, 40, 50 hojas, todas iguales de papel sellado. Así que imagínense los montones de papel sellado igual que uno consigue, pero también están las excepciones. Están aquellos que son más altos o donde se paga después los sellados importantes. Siguiendo, una vez que pasamos la primera parte importante, que serían los certificados de registro civil, aparecen los recibos del boletín oficial. ¿Qué pasa? Cuando se hace una sucesión, hay que publicar edictos para ver si aparecen nuevos deudos. Hay que avisar. Entonces, como hay que publicar en el boletín oficial, y también hay que publicar en otro periódico, aparecían tantos recibos del boletín oficial, que la provincia de Buenos Aires utilizaba estampillas, y sello de previsión social, y bueno, y recibos de un periódico de la zona que tenía estampilla de previsión social. Ahora les voy a contar, les voy a ir mostrando ejemplos de cada uno de estos. Después, lo más importante. No sé si lo más importante, porque de boletín oficial ya les voy a contar, había cosas realmente muy, muy importantes, porque son raros los sellos de boletín oficial. Pero cuando termina el juicio, hay que pagar la tasa de justicia de acuerdo a un porcentaje del valor de los bienes heredados. Y ahí aparecían realmente sellados muy, muy importantes. En algún periodo aparecían sellos judiciales distintos de la provincia de Buenos Aires, y si no, sellos de uso general de código fiscal de la provincia de Buenos Aires. Y finalmente, algunos pocos sellos consulares, porque algunas de las sucesiones tenían que ver con inmigrantes que, bueno, tenían que presentar documentos de otros países, y entonces después había que certificarlos en los consulados, y entonces aparecían algunos sellos consulares, y también poquitos, un par de sellos municipales, por algún trámite que haya habido que hacer en algún municipio. No son muchos, pero bueno, son raros y son interesantes. Bien, pasamos entonces a mostrar un poquito el material
que fue apareciendo. Bueno, empezamos por el tema de los certificados de registro civil de la provincia de Buenos Aires. Los certificados de la provincia son en realidad en una especie de papel sellado. Yo digo especie porque papel sellado se supone que es solamente la indicia y luego está en blanco para que se utilice en lo que uno quiere, pero en este caso, al estar, digamos, utilizados en un sentido, digamos, estricto, como en este, para nacimiento, para matrimonio, para defunción, se convierten en enteros fiscales, digamos, ¿no? Porque ya se usan exclusivamente para eso. El papel sellado de la época es exactamente igual, nada más que se presenta en blanco, ¿eh? Y en el caso del registro civil, se le agrega esto que ustedes ven acá, digamos, especializándose para nacimiento, matrimonio o defunción. Bien. Apareció tanto material que realmente pude hacer una evolución de las tasas que se fueron cobrando en todo este periodo, y realmente hay muchos que no eran conocidos hasta el momento. Si bien no es un material muy buscado, yo digo, yo lo guardo porque realmente me parece que hace a la historia fiscal de la provincia, aunque no armaría una colección de este tipo de material porque no es demasiado linda la colección, pero bueno, hay que mantener este material, hay que tenerlo. Hay que conocerlo, ¿eh? Y en definitiva, acá les muestro un poco para que vean la evolución de las indicias a lo largo del tiempo, ¿eh? Empezamos en 1944, donde la tasa era de 2 pesos, después fue evolucionando. Fíjense, nosotros ya a mediados de la década empezamos un periodo de inflación, con lo cual, fíjense cómo fue evolucionando, sobre todo en la década del 60, ¿eh? Que bueno, pasamos de los 9 a los 30 pesos, después a los 40 y llegamos a los 500 pesos. En el año 69, el último valor es el de 500 pesos, que al año siguiente, al cambiar la moneda, se transforma en 5 pesos ley 18.188. Y después salteado encontré esos dos de 13 y 200 pesos. No sé si no habrá alguno en el medio, pero bueno, estos son los que conseguí, como ven. Hay bastantes. Yo diría que entre el 44 y el 70 están completa la colección y no puedo saber del 70 en adelante. Para mí debe haber algunos valores intermedios, porque sobre todo saltar de 13 a 200 me parece demasiado. Aunque en este periodo de inflación a veces pasan cosas impensadas, ¿no? Y por supuesto también aparecen algunos de estos sellos, de estos papeles, digamos, de estos formularios, con sellado adicional, porque, bueno, muchas veces cuando cambiaba la tasa no se había hecho un nuevo formulario y entonces se le agregaba. Por ejemplo, si ustedes se fijan el de arriba, el de 70, al agregarle esto, se convierte en el de 500, ¿eh? O este de 30 se convierte en el de 40, que habíamos visto que había uno. Y el de 70 en 120, que son todos valores que acá están, ¿no? De 70 se convierte a 120 y así. Entonces se utiliza con sellado adicional. Bueno, esta era una primera parte que me pareció importante porque, bueno, yo tenía algunos pocos certificados del registro civil, pero no tenía toda esta variedad que me da la idea bueno, de cómo fue evolucionando la tasa de registro civil a lo largo de todo el tiempo. Les cuento que en el registro civil, cada año en general se fija una tasa fija que sirve para cualquier tipo de certificado, ¿eh? Es decir, que en general se emite una estampilla en cada momento, ¿eh? No hay varias, no hay una serie de estampillas, sino en general es una sola que sirve para todos los certificados que uno tramita en el registro civil. Bien. Después apareció bastante papel sellado. Por ejemplo, estos papeles sellados que ustedes ven acá, en esta época el de uso común era el de 2 pesos. Conseguir uno de 10 y uno de 50 sale de lo común. No es tan fácil conseguirlo, ¿eh? Después van a ver que hay algunos valores más altos, pero bueno, estos para la época son importantes.
Acá vemos otros de más adelante, de 100 pesos, de 500 y de 1000 pesos. En fin, como para encontrar distintos papeles que se salen de lo común. Esta parte me gustó. Hay unos documentos que son de 1910. En 1910, lo que pasaba en esa época con la provincia es que cada año hacía un motivo distinto de estampillas. Todavía no había llegado a la época del 44, donde normalizó la cosa e hizo un solo modelo que fue repitiendo, replicando todos los años. Sino que cada año hacía un motivo distinto. Y, ¿cómo se llama? Para 1910, que era el centenario de la Revolución de Mayo, tomó como motivo en sus papeles sellados y en sus estampillas, a los miembros de la primera junta de gobierno, el primer presidente, digamos, el presidente de esa junta había sido Cornelio Saavedra, después había dos secretarios y seis vocales. Entonces, todo el papel sellado y las estampillas tenían las imágenes de esos nueve personajes que habían formado parte de la primera junta de gobierno. Es interesante porque en general en los sellos fiscales no aparece material conmemorativo. De hecho, la nación siguió con el escudo de siempre, porque en esa época sí, la nación todos los años usaba el mismo motivo. Y no lo modificó ni hizo nada, digamos, alusivo al centenario. Sí, la provincia de Buenos Aires, que, bueno, ya que todos los años cambiaba su motivo, dijo, bueno, este año vamos a aprovechar y vamos a hacer algo con motivo del centenario. Acá, para que ustedes vean quiénes eran, digamos, los nueve personajes que formaban parte de ese gobierno, el presidente Cornelio Saavedra, los dos secretarios Mariano Moreno y Fausto Spasso, y luego los seis vocales que, bueno, ahí están. Y lo que sí pude encontrar, esto apareció todo en un solo expediente, mucho papel sellado de este año 1910, con una serie bastante interesante que no es fácil conseguir de actuación judicial. Empezamos por el valor de un peso, donde está Juan José Paso, el de 5 centavos, Cornelio Saavedra, perdón, en realidad empezamos con el de 5 centavos con Cornelio Saavedra. Fíjense que los sellos que también son ¿cómo se llama? Judiciales, tienen. ¿Cómo se llama? Imágenes de los próceres, estos que formaron parte de la primera junta. Después el de 50 centavos, debe haber alguno en el medio, pero no estaba. Mariano Moreno, de un peso, que ya lo mostré, de 2 pesos, de 5 pesos, de 10 pesos, ya estamos hablando de algo un poquito más raro, y fíjense ustedes qué lindo el sellado. Sellos de 100 pesos, les digo, estos sellos no son muy fáciles de conseguir. Y este papel sellado yo no lo conocía, realmente es un descubrimiento y es muy interesante. Y finalmente el de 20 pesos, con Miguel de Azcuénaga. Bueno, me pareció un material muy bonito. Está bueno este material para hacer una colección de un marco, quizás es muy llamativo, por lo menos para una época de 1910, alguna muestra que se haga alguna vez con motivo de 25 de mayo se podría hacer una linda colección de un marco con este material. Y del mismo año, estos sellos, que también son muy interesantes y son raros, y aparece un sello de 100 pesos, que no es nada común, de sucesiones. O sea, había emisiones de la provincia de esta época, especialmente para sucesiones. En esta época, estamos hablando de 1910. Esto aparece, este material de 1910 aparece en un solo expediente, y esto es porque, evidentemente, en algún momento el abogado tuvo que incorporar un expediente anterior, porque, como yo les dije, él empezó a trabajar en la década del 40. Si no, si hubiera trabajado mucho antes, hubiera aparecido material de este que realmente es fabuloso, pero bueno, no, es muy poquito lo que apareció de esta época. Bien. Bueno, después, sellos de boletín oficial. Les quiero contar que son raros de conseguir.
Bueno, acá ustedes piensan que cada expediente tenía un recibo de boletín oficial con venía el edicto. Es interesante, ahí está el edicto que se publicó y cuánto se cobró. Esto estaba incorporado en el expediente. Cada uno de los expedientes tenía uno de estos recibos. Es decir, que en el archivo había 180 recibos de estos. Yo les cuento que de mi colección que yo estoy armando del periodo, yo la colección que estoy armando es del periodo 1944 hasta 1970, yo tenía más o menos unos 20 sellos distintos de boletín oficial. Hoy en día tengo casi 100, para que ustedes vean cómo me potenció este descubrimiento. Había mucho repetido, pero también había mucho material diferente, con lo cual yo estuve catalogando el material y en este momento más o menos la colección tiene 100 sellos distintos de boletín oficial del periodo que yo hago. Acá vemos algunos otros más, esto es previo a la época que yo hago, y acá ya es donde yo empiezo. Todo el periodo que yo hago, nosotros lo catalogamos en cuatro modelos y una de las cosas importantes que me permitió este descubrimiento, además de conocer los sellos en particular, es organizar mucho más la clasificación. Nosotros hasta el momento teníamos clasificado todo lo que eran los sellos de uso general, pero ahora con esto yo me di cuenta o pude organizar todos los distintos tipos de sellos para ver que había una concordancia entre los tipos de, a ver, un tipo de sellos y otro. Por ejemplo, en este primer modelo 1, lo que lo caracteriza es que, bueno, el tamaño del sello que es reducido respecto al que viene después y que tiene en este casillero donde viene el número de control, está rayado, ¿eh? Tiene todo ese fondo de líneas horizontales. Ese es el primer modelo, ¿eh? Y acá encontramos ese primer modelo. Después, por ejemplo, el segundo modelo, si ustedes se fijan, está en blanco el lugar y dice original. Esto de que dice original es porque estos sellos eran dobles. O sea, al lado de este sello estaba pegado uno igualito, pero que en vez de original decía talonario. Y ese que decía talonario, ustedes fíjense que esto, el recibo acá, está troquelado o dentado, porque esto estaba en un talonario. Y el que decía talonario quedaba pegado al margen, porque quedaba como control para ¿cómo se llama? Para el empleado que había hecho el trámite. Entonces, desgraciadamente no aparecen esos sellos, porque esos sellos quedaron en la repartición, ¿eh? Pero el hecho de que aparezca la palabra original nos está diciendo que el sello es doble. Y hay otra parte que quedaba en el talonario. Bien. Bueno, acá hay un tercer modelo que si ustedes comparan con el anterior, esto era lo que yo le decía, sellos de... no, perdón. Siguen siendo pequeños, estos siguen siendo pequeños, pero desaparece la palabra original. Y eso es porque los sellos se vuelven simples. O sea, en algún momento dijeron, no necesitamos controlar las estampillas, con controlar las planchas que había, ya está, ya es suficiente. Entonces habrán querido ahorrar un poco porque gastaban mucho haciendo sellos dobles, o sea, tenían que emitir el doble. Entonces le quitaron la palabra original y los convirtieron en sellos simples. Siguen siendo de viñeta pequeña, ¿eh? Después hay un modelo 4 y un modelo 5. El modelo 4 son sellos ya de mayor tamaño, el 4 y el 5. Lo que los diferencia es el escudo. Fíjense acá, el escudo tiene 14 líneas y acá tiene solamente 7. Bueno, todo el material que yo conseguí, solo les estoy dando una muestra a ustedes para que vean más o menos qué tipo de material es el que apareció, me permitió a mí avanzar mucho en los cinco modelos, El que más había era del modelo 4, porque se ve que es una época de mucha inflación, se usó del 55 al 69, y ¿cómo se llama? Aparece muchísimo material y como les dije,
me logré quintuplicar por lo menos la colección de boletín oficial que tenía hasta el momento. Bien, acá, por ejemplo, algunos sellados para que ustedes vean lo interesante y lo lindo que son este tipo de material, que aparecen muchísimos valores diferentes. Y incluso muchas variantes. Bien. Acá muestro en detalle los del modelo 5, que se ve ese escudo que tiene solo 7 líneas. En la época del modelo 4, ustedes fíjense, llegó un momento que eran muy toscos las estampillas. Por ejemplo, esta de 2250, la verdad que la impresión es muy deficiente, El de 900 más o menos, qué sé yo, había algunos que salían mejor, había otros que salían mal, y se ve que hacia fines de la década decidieron mejorarlo, y fíjense que estos tienen una mejor impresión dentro de todo, el escudo es más nítido, que lo que era anteriormente, por eso para mí lo modificaron, porque la verdad que el escudo anterior ya con tantas líneas, con el tiempo se empastaba mucho, hay un momento que las líneas se convierten en un fondo homogéneo, ¿no? Pierde ese rayadito. Entonces lo mejoraron para que el sello tuviera una mejor impresión. Bien. Bueno, después otro que aparecía también eran estos recibos que, además de publicar en el boletín oficial un edicto, había que publicar un aviso en algún periódico de la zona, como vemos acá en el periódico Democracia, en La Hora, etc. En esa época había una ley que establecía que los periódicos tenían que abonar el 10% de los avisos en esos sellos de previsión social de periodistas. Bueno, hay mucho material de este. Este material es mucho más común. Yo tengo una colección de esta. De periodistas, pero es mucho más común este material. De todas maneras, yo pude avanzar algo llenando algunos huequitos que había en mi colección. También piensen que había 140 recibos, 180 recibos, o sea que había muchísimo, pero en este caso había mucho más material repetido y en general es material más común. Por ahí me faltaba alguna serie, porque fíjense que viene con serie, acá empieza con serie A. Por ejemplo, acá hay otros, es un muy lindo sellado, serie E, qué sé yo. Entonces, alguna serie que me faltaba pude completar. No aparecieron valores nuevos, eran todos valores conocidos, pero sí algunas series que por ahí me faltaba. Y bueno, y después es más material que uno tiene que puede, qué sé yo, material repetido que lo puede canjear o vender o lo que sea. Pero en fin, apareció mucho material de esto. Continuemos. Sellos judiciales. Bueno, aparecen lindos sellados de reposición judicial. La reposición judicial vendría a ser como, a ver, cada foja tiene que pagar una cierta cantidad, Pero muchas veces el abogado hace un escrito de muchas hojas en papel que no es sellado, Lo hace en su estudio en un papel que no es sellado, entonces el expediente tiene muchas hojas que no pagaron esa tasa. Y entonces se agrega una foja nueva donde se hace la reposición la reposición judicial. Es decir, se repone todo lo que no se pagó en las fojas anteriores. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, va diciendo en la foja, además de que está todo el sellado, va diciendo cuántas fojas hay de 4 pesos, de 10 pesos, de 12 pesos, etcétera, porque depende de qué se trata la foja. ¿Cuánto tiene que pagar? Eso estaría en la ley de sellos, Es complicado muchas veces ver toda esa normativa, pero bueno, acá está detallado y aparecen varios sellos de reposición judicial. Algunos de estos sellos fueron novedosos, Algunos fueron novedosos, los sellados son muy bonitos. Por ejemplo, acá, entre otras cosas, este de 60 pesos, lo que tiene de raro es que es dentado, porque la mayoría de los sellos de esa época son troquelados, o sea, cortados en líneas, unas líneas muy chiquitas, a veces se confunde porque son tan chiquitas que parece un dentado, pero en realidad es un troquelado, y acá se nota perfectamente que es un dentado
y son más raros los sellos dentados. Es decir, que apareció mucho material nuevo y sobre todo apareció muchos sellados muy interesantes. O sea, yo no tenía documentos de esta calidad. Y hay dos cosas que aparecen, y ustedes lo van a ver a lo largo del material que yo voy mostrando ahora. Hay dos cosas importantes. Primero, el hecho de que aparecen muchos sellos nuevos, novedosos o sellados en múltiples muy interesantes. Pero el otro es que aparecen en muy buena conservación, porque como estaban adentro de expedientes cerrados, no es lo mismo que, por ejemplo, los anteriores, el material anterior que yo tenía en esta colección provenía más bien de industrias. En las industrias el material se archiva en carpetas que van a parar a un galpón y son maltratadas y con el tiempo y cuando uno los recibe, los documentos no están impecables. En cambio acá ustedes van a ver que hay muchos sellos que realmente el estado es perfecto, que está realmente de una calidad fabulosa. Y eso también es muy importante. Bueno, este, por ejemplo, Taza de Justicia. Sellos de 5 mil pesos, bueno, son muy raros y acá fíjense la multiplicidad que hay. O sea, este es una pieza realmente fabulosa, ¿eh? O sea, yo no tenía nada parecido a esto. El sello de 5 mil pesos yo no lo tenía, y menos en esta cantidad. O sea, es muy interesante. Y fíjense acá, por ejemplo, otra cosa interesante. Esto tiene que ver con lo que yo les decía, el modelo 4 y el modelo 5. Es decir, a fines de la década del 60, remodelan el sello de 5 mil pesos, fíjense, le cambian el escudo que tiene menos líneas horizontales y además, bueno, le cambió el facial, antes era un facial grande, ahora es un facial pequeño, es decir, aparece el mismo valor en dos series, una seguida de la otra. Acá vemos, por ejemplo, lo mismo pasa con el 100 pesos, este es un primer 100 pesos y después aparece este otro, que no tiene nuevo escudo, pero tiene las características de la nueva serie, con lo cual yo lo ubico en la nueva serie, porque fíjense, por ejemplo, moneda nacional, acá aparece en vertical, acá aparece horizontal, lo mismo que acá. En el 1000 pesos y en el 5000 pesos cambiaron el escudo, la cantidad de líneas, no lo hicieron así en el valor de 500 y de 100, pero sí le modificaron el formato. Incluso las líneas de los costados, fíjense acá, son mucho más nutridas y acá están, parecen ladrillitos acá. Bueno, todo esto es novedoso. Todo esto es novedoso. Es decir, que más allá de, por supuesto, muchas piezas interesantes y valiosas y raras, una cosa importante es que nos permite clasificar y armar series que antes no conocíamos. Con este archivo apareció mucho de este estilo. Y papel sellado de Taza de Justicia, también fíjense la cantidad de valores que aparecen. Y además les cuento que los sellos ya de 5 mil y 10 mil pesos son interesantes para esa época. No son nada, nada comunes. Bueno, de caja de abogados, por ejemplo, este valor de 10 pesos no lo conocíamos. Este es un descubrimiento nuevo. Los demás sí los conocíamos ya. Y acá aparece un lindo sellado con dos de esos nuevos, que apareció. Este es un sellado muy bonito, no es ninguno de estos sellos es novedoso, pero bueno, el sellado es muy, muy interesante. Bueno, en fin, una pieza linda para incorporar a la colección. Bien, vamos a los de uso general. Y yo acá voy a hacer una pequeña comparación. Yo les dije, yo era una colección que yo ya tenía armada, que yo ya la presenté una vez, que yo ya saqué una medalla de oro en cinco marcos y que ahora la quería llevar a ocho marcos. Entonces voy a comparar un poquito qué cosas aparecieron en relación a lo que yo tenía. Por ejemplo, este documento que ustedes ven acá era de mi colección. El sello de 200 pesos era el valor más alto que yo tenía de este periodo. Era el único documento conocido hasta el momento que tenía el sello de 200 pesos. Bueno, en el nuevo archivo apareció un nuevo sello de 200 pesos. O sea, es una pieza rara, linda,
no es novedosa porque yo ya la conocía. Podría decir que mi pizza es mejor porque tiene cuatro. Acá aparece uno solo. Pero bueno, cuando solo se conoce un documento y aparece un segundo documento, es una pieza interesante. Es decir, bueno, ahora hay otra pieza más. Pero más raro todavía, apareció un sello de 300 pesos, que no era conocido. O sea que en este momento, este sello de 300 pesos es único ejemplar conocido. Lo que pasa con esto es que no tenemos un universo muy grande para contrastar, para comparar, ¿no? O sea, cuando uno habla de filatelia postal y uno dice un único ejemplar conocido, sabe que tiene un universo enorme de gente que colecciona eso. Entonces yo hago un descubrimiento y todos los filatelistas me contrastan y me dicen, no, no lo tenemos, este no aparece. Supongamos una filigrana nueva, un papel nuevo, no sé, algo diferente que no era conocido hasta el momento. En mi caso, ¿yo con cuántas personas puedo contrastar? Bueno, yo tengo publicaciones anteriores que no lo mencionan, ¿eh? Eugenio Berisso, que era el gran coleccionista de, digamos, de la generación anterior, hizo un libro sobre sobre esta emisión y no lo menciona, el sello de 300 pesos. Y después tengo dos o tres filatelistas o cuatro que me pueden decir, ¿eh? Y la verdad, no lo conocía. Sobre todo el que yo siempre menciono, que es mi amigo Ernesto López, con el cual siempre estamos intercambiando, ¿cómo se llama?, información. Cuando yo le mostré esto, se sorprendió realmente porque era un material, era un sello impensado hasta ahora. Bueno, acá está, por lo menos en mi pequeño universo, único ejemplar conocido. Y me dice algo más esto, seguramente nos está faltando que aparezca más, porque si hay de 200, hay de 300, seguro tiene que haber de 400 y de 500, porque no creo que una serie termine en un valor de 300. Lo usual era que terminaran 500 y hasta podría haber un 1000, pero no lo sabemos, ¿eh? Lo que sí sabemos es que nos falta descubrir más material y que bueno, y que apareció este ejemplar que realmente es raro. Bien, este sello de 200 no es exclusivamente raro, pero sí es interesante el sellado. O sea, en esta multiplicidad y además en este estado, ¿eh? Porque fíjense que están impecables los sellos, realmente es raro. Este es otro modelo, ¿eh? Para que se fijen, fíjense que el primer modelo tiene esos laureles, esto ya sería un modelo más avanzado, ¿eh? Sigue siendo serie A, es raro, digamos, el sellado. No el sello en particular, digamos que es un sello medianito, no es que sea fácil de conseguir, pero tampoco es excesivamente raro. Bien, este documento que yo muestro acá es un documento que también estaba en mi colección. Era el único documento que conocido que teníamos hasta el momento con el sello de 1000 pesos. Fíjense ahí, el sello de 1000 pesos y este que hay por acá que es de 500. O sea, de esta serie A, de estos valores, se conocía mucho hasta el 400. Y del 500 y del 1000, este era el único documento conocido. ¿Eh? Fíjense ustedes el estado que está este documento. Este es un contrato de una venta importante de de una propiedad, de una empresa a otra, ¿eh? Y tiene este sellado, en un estado calamitoso, porque esto estaba, como yo les dije, en un galpón seguramente, en una empresa, ¿eh? Y justamente los sellos de más alto valor están en un estado bastante. Este está roto directamente, pero estos, si uno los mira al detalle, también están medio rotosos, ¿eh? O sea, era lo único que yo tenía de 500 y de 1000 pesos, de esta serie. Y aparecieron cosas así, por ejemplo, este 500. Fíjense la cantidad que hay, pero además la calidad, porque los sellos están impecables, ¿eh? Realmente están impecables. Bueno, les cuento que de estos aparecieron varios. Este era el mejor documento que tenía. Este me lo guardé para mi colección, pero, por ejemplo,
Otro que tenía el sello de 500 lo canjeé, bueno, hay parte que vendí a otros coleccionistas que estaban interesados en este tipo de material y realmente son sellos muy raros. O sea, no es que había muchísimos, había tres o cuatro documentos con el sello de 500 que hasta ahora conocíamos un solo documento rotoso en ese, ¿cómo se llama? En ese, esa escritura que les mostré previamente. Y ahora es un lujo este material que aparece acá con este 500 y este múltiple de 1000, que también tuve la suerte de conseguir tres o cuatro documentos. Este era el mejor de todos, fíjense, pero además de ser una cantidad múltiple, es la perfección, digamos, en el sentido de que están impecables. O sea, están en un estado realmente parecen nuevos. Y eso le da un valor adicional. Bien, continuando un poquito, esto era lo que yo tenía de 10 mil pesos, también un sello muy raro, esto ya es la última época, década del 60, hay dos sellos raros de esta época, que es el de 10 mil pesos y el de 25 mil. Yo tengo un documento con dos de 25 mil, pero no apareció ninguno en el archivo que yo, ¿cómo se llama?, conseguí ahora. Pero sí de 10.000, fíjense, aparece este múltiple, bastante interesante, fíjense, esto era un pedazo de papel así de rotoso, y acá apareció este que está impecable y que además es una variedad porque este está dentado, tiene dentado 11 y este estroquelado. Es decir, que apareció este sello de 10.000 pesos en una cantidad... importante, hay otros, no demasiados, encontré este y otro documento que tenía uno. Es un sello muy raro el de 10 mil pesos. Y este otro que vemos acá, muy lindo documento de 10 mil pesos. Bien. Este es el 10 mil pesos troquelado. Este tiene algo muy raro, si ustedes se fijan, que hasta ahora no lo puedo entender muy bien. Este es del. Este es de. ¿Cómo se llama? Del último modelo, el que tenía pocas líneas, ¿se acuerdan? Que tenía siete líneas el escudo. Este sello lo acabamos de descubrir, porque del último modelo teníamos solamente. Yo mi colección tenía solamente hasta el 1.000 pesos. El 5.000 pesos lo tenía Ernesto, a mí me faltaba y yo lo encontré en otro documento. Este es del anterior modelo. Este está en otro documento y me apareció este de 10.000 que no lo conocíamos en una cantidad enorme. Y hay algo que tiene muy raro este documento que me llama mucho la atención porque si ustedes se fijan, los sellos son todos seguidos, son de una misma línea. Sin embargo, este tiene el dentado corrido, el troquelado corrido. Yo me fijé bien, acá no hay troquelado, lo que se ve ahí es el renglón de abajo, medio traslúcido, pero está corrido y yo digo, ¿cómo se saltó este troquelado y los sellos de al lado no? La verdad que mucho no lo entiendo, si alguien tiene una explicación, pero bueno, tiene esa pequeña variedad del troquelado corrido. Lo más importante es que es un sello nuevo, no conocido hasta el momento, y en un documento realmente fabuloso y en un estado totalmente impecable. O sea que, como ven, hay mucho material muy interesante incorporado a la colección. O sea, estas piezas que uno dice son piezas relevantes, bueno, hay varias que fui incorporando a la colección. Acá vemos el detalle, del sello con las siete líneas. Y esto que yo les decía, fíjense el troquelado saltado, la verdad que no lo entiendo porque estos son los sellos de los costados, de los bordes, tendría que estar unido, si saltó este se tendría que haber saltado todo, pero no sé qué pasó ahí. Es medio extraño, habría que saber cómo trabajaban. Esta es otra variedad interesante que aparece, que es este sello que se ve que está retintado, en fin, es una linda variedad para incorporar a la colección. Me llamó la atención cuando lo vi, porque son los espacios estos que tienen que estar en blanco, aparecen como entintados. Fíjense que el 10 no, pero la palabra pesos, provincia de Buenos Aires, el escudo.
Acá un detalle para que vean cómo es ese repintado. Bien, continuando. Esta es otra variedad interesante, es una tira, no se ve demasiado, pero bueno, fíjense, tiene un doble troquelado y además estos tres sellos carecen del troquelado vertical. Fíjense que ahí está sin perforar. Acá y acá están sin perforar. Y acá tiene un doble perforado. En fin, otra pieza interesante para la colección. Esto que vemos acá, el boletín oficial. Ah, ¿esto a qué viene a cuento? Que llegamos a la década del 70. Y en la década del 70 lo que yo vi que es prácticamente la muerte de la filatelia fiscal. ¿Por qué? Porque era un poco decepcionante ya ver los expedientes de la década del 70, donde la mayoría de los sellados ya estaban puestos con timbradora mecánica, y si no con recibos pagados en el banco. O sea, se acabaron los hermosos, ¿cómo se llama?, sellados que vimos previamente. No hay de la década del 70 casi, Lo que sí se conserva y conseguí bastantes y muy interesantes recibos de boletín oficial. Por suerte, boletín oficial siguió utilizando sellos, Acá vemos, una de las características de esta época es que se ubicaban en el dorso del documento, Yo le saqué solamente la parte que tenía el sellado, y aparecieron bastantes también, muchos valores que yo no conocía, incluso de pesos ley 18.188 y luego más adelante de pesos argentinos y de australes. De eso aparecen menos, esto fíjense del año 1988 ya. Bien, y este único sellado, esto es un sello de uso general, es el único sellado interesante que encontré, el sello de 100 pesos, es un poco difícil de conseguir y en un sellado múltiple de 4 es una linda pieza, digamos. Es como para adornar bastante la colección. Pero, digamos, ya de la década del 70 prácticamente es muy poco lo que aparece, salvo lo del boletín oficial, que siguen siendo piezas raras y lindas para ir armando toda la historia de este periodo. Bien, para ir terminando ya, bueno, acá, ¿qué quise poner? Ah, otro sellado de esa época también, que donde aparecen dos de 100, un 5.000 en pesos moneda nacional, mezclado con la nueva serie en pesos ley. Bien. Esto voy a pasar rápido porque ya avanzamos bastante tiempo. Sellos consulares. Hay unos cuantos documentos con lindos sellados. Este es un lindo sellado. Después este otro, el sello de 10 pesos no lo teníamos. Es raro. Y los sellos municipales. No aparecieron muchos sellos municipales, pero algunos lindos de Bahía Blanca. Esto les quería contar porque la otra vez habíamos estado hablando cuando yo di la charla de, ¿cómo se llama?, de los sellos de obras sanitarias, que había unos que decían derecho de oficina. Bueno, acá en Bahía Blanca, fíjense, aparece el concepto de derecho de oficina en esta sobrecarga. O sea que el tema de derecho de oficina, que sería lo que se cobra por hacer trámites, en este caso frente a la municipalidad, existía y se cobraba el derecho de oficina. Bueno, aparecen algunos lindos sellados de Bahía Blanca, no muchos, pero bueno, hay un par de lindos sellados. Este ya, fíjense, de la década del 70, a veces los timbrados mecánicos pueden ser interesantes, como este de acá, que me gustó porque, bueno, reproduce por lo menos el escudo de Bahía Blanca y es un poquito más llamativo que. Pero claro, armar una colección con esto, si uno tiene muchos, son todos iguales, qué sé yo. No es tan llamativo como tener sellos, ¿no? Y acá otras municipalidades, siempre estamos hablando de un abogado que trabajaba en Bahía Blanca y entonces por ahí trabajaba con algunos partidos cercanos, en este caso, bueno, estos tres que vemos acá. Acá en el mapa los ubiqué para que más o menos se fijen, acá está Bahía Blanca, Rosales, Coronel Dorrego y Chávez, todos partidos cercanos a Bahía Blanca. Bien. Bueno, esto no tiene nada que ver. Y este me gustó, este es lejano, de Vicente López.
Este también es un timbrado del año 54, plena época peronista, y entonces aparece propaganda, en este caso, del segundo plan quinquenal, que es uno de los tantos planes que hizo el gobierno peronista en aquella época. Bueno, sobre todo el segundo plan quinquenal hizo mucha propaganda el gobierno con eso, y entonces en todos lados insistían con apoyar al segundo plan quinquenal. Y bueno, en un timbrado de Vicente López, que es un partido que está pegadito a la capital federal. Ahí vemos el documento. Bueno, y con esto terminamos y espero haberlos convencido de que el material era realmente interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante, como siempre. Okay, ahora vamos a la parte de preguntas y respuestas. Bien. Mientras aparecen las manos en alto, Miguel, una consulta. Mencionaste ya bien al final que están, que creen que existe un timbre de un valor, pero todavía no ha aparecido. ¿Le has consultado tal vez algún amigo, abogado, sabes, si alguien le puede consultar, tal vez algún abogado que ya tenga tal vez cierto tiempo de ejercer, si ha visto alguno de esos timbres de los valores que ustedes creen que existen? Y hoy en día es muy difícil, porque estamos hablando de hace muchos años ya, ¿no? Sí. O sea, digamos, la época de oro de las estampillas o de los sellos, digamos, Ajá. de los sellos adhesivos, finaliza con la década del 60, 70, ya muy poco. Hoy en día hay algunos judiciales que se utilizan, pero son muy pocos y para algunos trámites muy particulares. No, los abogados en general, yo por ejemplo, mi hermano que es abogado, él más que todo ha trabajado siempre con timbrados mecánicos. Es lo que se usa en las sedes judiciales, por ejemplo. Él cuando tenía que pagar tasas de justicia, iba o sellados o timbrados, iba directamente a alguna oficina judicial y ahí le aplicaban todo con timbrado. Sí. No había estampillas para eso. Y la otra, todos esos timbres que vimos son confeccionados en Argentina, ¿correcto? Sí, ya que preguntas, algo muy particular, porque más o menos desde la década del 50, casi todas las provincias se proveían con sus sellos en casa de moneda. Pero provincia de Buenos Aires no, salvo esporádicamente, alguna vez le pidió a casa de moneda que se los hiciera, la mayoría los mandaba a hacer por su cuenta. No sabemos quién los hacía. En algún momento la provincia tuvo su propia imprenta, pero no sé si la conservó tanto tiempo. Digo porque hay algunos papeles de principio de siglo que dicen que es la imprenta de la provincia, pero después no tenemos información acerca de dónde se hacían, pero sí por el formato y todo que los hacía la provincia por su propia cuenta. Bueno, empecé la pregunta porque aquí para algunos timbres también tenemos el mismo problema, que no encontramos toda la información, pero a veces han aparecido, digamos, un decreto donde dice se van a confeccionar tantos timbres de tal valor, o se autoriza la partida presupuestaria para elaborar este y este Claro. producto fiscal. Entonces, pensando si en el caso de Argentina, si ha aparecido o si podría aparecer algún documento parecido que autorice la Claro. creación de los timbres que digan de este y de este y de este y de este valor. La verdad que yo ahora voy a seguir investigando, porque acabo de descubrir hace poco, y cuando digo hace poco, hará hace 10 días, un sitio muy interesante en la web de la provincia, donde publica un montón de normas. Las leyes están todas, uno las encuentra, las puede bajar, ellos las tienen como fotocopiadas en texto original. Por ejemplo, uno encuentra la ley, te dice de qué se trata y entras y está la fotocopia del texto original. Es muy interesante, incluso se pueden bajar las leyes. O sea que tengo suerte con eso porque irme a La Plata son como 3 horas de viaje de ida, 3 de vuelta.
sería complicado, pero tenerlo en la web es un lujo. La verdad que lo acabo de descubrir y estoy investigando mucho. De hecho, hay algunos modelos que ya sé por qué se hicieron y se dejaron de hacer, porque cambiaron leyes y bueno, hay un sello que decía una ley y duró un año porque al otro año se cambió la ley, ponele. Todas esas cosas uno va descubriendo. Perfecto. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo tengo, pero es que todavía no he aprendido cómo alzar la mano. Ok, entonces mira, le doy a Heinz y después vas tú, Ok, Fernando. perfecto, por favor. Heinz. Bueno, Miguel, una vez más, muchísimas gracias. No, de nada. Solo quiero comentar que es una maravilla tener la posibilidad de encontrar tanto material. Eso ocurre una vez en la vida probablemente y es algo extraordinario. Extraordinario porque tú puedes buscar y buscar y buscar y tratar de entender. Y eso es lo que tú has hecho, el buscar la lógica que existe. Con los documentos a mano. Los documentos a mano te permiten ver la secuencia en fecha y la secuencia en número. Entonces, con eso te permite armar el cuadro general. Y más que preguntas, eso es un agradecimiento porque nos presentas cada vez cosas tan interesantes y Argentina tiene una variedad, Ah, no sí. sé, estratosférica de timbres fiscales, que no ocurren, por lo menos yo diría, en la mayoría de los países. Gracias. No, gracias a vos. Sí, con eso que vos decís, yo de hecho ahora prácticamente me estoy concentrando en algunas colecciones en particular, yo porque soy expositor, ¿no? Pero por ejemplo, mi amigo Ernesto López, que él es coleccionista más que expositor, él quiere de todas las provincias, de todos los lugares, todo lo que encuentra, yo dije, no, basta, porque si no, no. Prefiero armar una buena colección de algo para exponer y no abrirme demasiado, ¿no? Y publicar. Y publicar, sí. Bueno, nosotros por ahora publicamos, siempre publico algún artículo en las revistas del club y bueno, y después esta charla que también permiten conocer un poco, ¿no? Felicitaciones. ¿Perdón? Ah, bueno, Miguel, muchísimas felicidades. Gracias. Nosotros le decimos encontrar una guaca aquí en Costa Rica. Cuando algo aparece así es que se encontró una guaca. Que era lo que ocurría cuando encontraban un entierro indígena, algo así. Entonces, cuando uno encuentra una huaca es que tuvo la suerte de encontrar algo así Claro. muy valioso e inesperado. Pero ocurre de vez en cuando, tampoco. Es lo bonito de la filatelia fiscal que todavía está abierto para cosas nuevas. En realidad, uno está como descubriendo paso a paso, por un lado, por otro, por la misma ley, uno encuentra timbres que uno sabe que están en la ley, pero que no los ha visto nunca. Nosotros en Costa Rica sí teníamos el Banco Central que era muy detallado, indicando las cantidades y los valores, entonces al menos sí sabemos cuál es Claro. el universo ideal al cual se puede llegar. Me extrañó un poco ese tema de que todos los timbres son de Buenos Aires, inclusive el timbre fiscal. No termino de entender cómo es que funciona allá. Si hay un timbre fiscal a nivel federal, que ese no se paga en estos casos o en qué casos es que se paga. O no sé, si son provincias Sí, a ver. autónomas, no entran a jugar ningún timbre en ningún otro lado, o si es que no existen timbres a nivel, digamos, nacional que no aplican en este caso, ¿no? Eso Bien, haces una pregunta interesante y tiene que ver con la organización política de mi país. Nosotros tenemos una república que es federal. Entonces, por un lado, había sellos nacionales, sí, hay sellos nacionales, y después cada provincia tienen sus propios sellos, porque cobra sus impuestos, cobra sus tasas y también tienen su propia administración de justicia. Entonces, en este caso, estamos hablando de un abogado que vivía en Bahía Blanca y por lo tanto trabajaba en los, ¿cómo se llama? En los juzgados de Bahía Blanca que pertenecen a la provincia de Buenos Aires. Si hubiera sido un abogado que hubiera estado en capital y hubiera operado en juzgados nacionales, hubiera pagado con timbres nacionales.
pero estaba Ah. en la provincia de Buenos Aires. Entonces, digamos, la justicia que operaba era la de la provincia. Por Ah, eso okay. todo es de provincia. Ahí vi que muchos matasellos decía Banco Provincia, Sí. Banco Provincia de Buenos Aires, recaudación fiscal, que es que el expendedor de timbres era un banco específico y era que expendía todos los timbres de la provincia o esos timbres específicos. Los lugares donde se vendían los sellos fiscales podían ser oficinas propias de fiscales, por ejemplo, qué sé yo, algunos entes oficiales, por ejemplo, el de boletín oficial se vendía en oficinas de boletín oficial. Pero después en las ciudades del interior era el Banco Provincia el que vendía, porque era la manera de llegar a todas las localidades, ¿eh? Entonces, el Banco Provincia era uno de los tantos, así como los sellos nacionales se vendían en el Banco Nación. Y también los nacionales se vendían en Banco Nación, en correo y en oficinas propias de, digamos, de recaudación. Ah, muy Sí. interesante. Ese los timbres, bueno, yo ahora expuse los timbres de fósforos de Argentina, Sí. que eran a nivel nacional, pero después revisando por ahí resulta que también habían timbres de fósforos a nivel provincial. O sea, es increíble realmente. Sí, Como que en algún todos los momento. impuestos que existen a nivel nacional, Sí. las municipalidades ni lerdas ni perezosas también se ponen a cobrarlo a nivel local. Entonces yo me imagino que una misma caja va al rato hasta llevar un timbre nacional y uno municipal, ¿verdad? Qué increíble. Yo tengo en mi colección, tengo ¿cómo se llama? Un paquete de cigarrillo, más o menos de 1907, creo que es. Que tiene una faja nacional y una de la provincia de Jujuy. O sea que Ah, le cobraron, los dos le cobraron impuestos. Aparecen esas cosas raras, sí. y eso que usted dijo ahora es muy cierto, o sea, uno tiene que especializarse porque y en realidad, si uno ve todo lo que hay, es como que nadie, ya nadie colecciona mundial y nadie colecciona ni siquiera todo un país. Entonces no hay que No, pretender no. que uno como Fiscal es terrible. fiscalista colecciona todos los timbres de un país. Entonces, eso fue Claro. lo que hice yo ahora con Argentina. O sea, yo no colecciono Argentina, pero me cayó esa pequeña colección y Guillermo Jalil me tenía unos materiales y por ahí conseguí otra cosa. Y entonces de repente, una colección tan específica como esa está bastante completa. Entonces Claro. puede darse el lujo, digamos, de enfocarse en un timbre específico y poder rajar con que es prácticamente la mejor colección que existe por Claro, esos ese es países. el tema. Yo digo, cuando uno es expositor, uno dice, si yo armo esta colección, tiene que ser la mejor colección de esto. No, no es una coleccioncita que voy a armar. No, no, yo tengo que conseguir lo mejor que se pueda. Entonces no puedo coleccionar todo. Si yo hiciera las 22 provincias, tendría un poquito de cada cosa. Entonces no, me enfoco en algo que estoy haciendo y quiero lo mejor de eso. Y ya que lo mencionaste a Jalil, yo lo vuelvo a decir ahora, yo le tengo que agradecer muchísimo a Jalil porque la verdad que él generosamente me pasó el dato, generosamente me trajo el material hasta Buenos Aires. La verdad que yo me quedé muy sorprendido de, digamos, de todo el favor que me hizo él, porque la verdad que si no hubiera sido por él, yo no hubiera llegado hasta este, ¿cómo se llama? Hasta este archivo, ¿no? Sí. Eso lo tengo que reconocer No, realmente. yo le agradezco a él también porque inclusive ese material que compré no llegaba a tiempo y él me lo mandó por courier y me dijo, no, ya el costo es el mismo y no tuve el gusto de conocerlo estando allá, Muy pero lindas sí. piezas tenés ahí, este. Sí, la de Jalil es una muy interesante que es una impresión con un doblez que es muy, muy, Esa, muy, muy esa es vacilona, hermosa. sí. Si hubiera podido, te lo hubiera sacado. No, Y no, la muy otra lindo. cosa Te que me agradezco causó. también el material que me mandaste porque muy bonito, muy interesante. Sí. Te agradezco mucho. Y bueno, yo vi que el calendario, el catálogo de Ackerman Sí. está muy completo en cuanto al menos ese timbre que yo coleccioné, pero en general es un catálogo bastante completo. Por ejemplo, de este material que usted ha dicho que no se conocía, ese ni siquiera está tampoco mencionado en el catálogo de Ackerman, o sí. Bien, ese es un tema interesante. Lo que pasa con los catálogos es lo siguiente. Hasta mil, por ejemplo, hay un catálogo que sacó Ivart Tellier a mediados de la década del 10.
1916, 1917. Hasta ahí es todo conocido. Todo lo previo a 1916 es conocido. Y por supuesto, Ackermann lo retoma de ahí. Lo posterior es lo que Ackermann pudo conseguir. Y es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros estamos reconstruyendo. Hay cosas que tenemos mucho más avanzadas que Ackermann ya nosotros acá en la Argentina, que estamos ahora coleccionando, digamos, en forma sistemática. Pero si uno se fija, Ackermann, cuando llega a la década del 60, ya empieza a flaquear, porque tiene poquito. A veces hay colecciones que yo tengo bastante completas y él menciona dos, tres estampillas, porque no las conocía. O sea, todo esto es descubrimiento que se va haciendo en función del material que va apareciendo. Y la filatelia fiscal es algo que se está rearmando, porque como se abandonó tanto tiempo, década del 30 en adelante no se conoce, salvo lo que se va descubriendo. Si usted se Una fija bien en cosa. Ackermann, va a ver que a medida que avanza, está cada vez más incompleto. Hay una provincia que es muy especial. En Formosa, por ejemplo, Ackermann creo que nombra dos o tres estampillas de Formosa nomás. Y nosotros ya a esta altura conseguimos archivos importantes, con lo cual avanzamos muchísimo más. Pero bueno, es lo que él conocía. Bueno, y deberían empezar a trabajar en una especie de adenda a Ackermann o un catálogo nuevo para ir Sí, metiendo todo eso. lo que pasa Es es que donde son bonito nosotros. enormes, enormes. Yo estoy queriendo hacer un catálogo de esta colección que les dije, del 44 al 70 de Provincia de Buenos Aires. Es un trabajo enorme, enorme, porque además hay tanta variedad y hay tantos sellos distintos que es enorme el trabajo. Así que hacer de todo el país es trabajo Sí. de mano. No, no, no. Ernesto López está haciendo bastante en ese sentido. Sello que consigue, sello que lo cataloga. Buenísimo, no es que por algún lado hay que empezar, como dicen. No, sí. Algo vamos Y a dejar, algo vamos a dejar en su momento. lo último que me causó cierta curiosidad es que hay unos timbres para la previsión social de los periodistas y otro de la caja de abogados. Sí. Nosotros en Costa Rica tenemos esos mismos que les llamamos timbres de colegios profesionales. Entonces hay uno Claro. de arquitectos, de ingenieros, de topógrafos, de abogados, de médicos, de yo imagino que es algo, son fondos que van al colegio profesional que se considera una entidad privada de interés público y entonces por lo tanto tienen, pues tienen derecho, mediante una ley se les crea ese Claro. impuesto que ha Sí. sido muy criticado porque mucho de eso se va para crear piscinas y bares y cosas de esas, ¿verdad? En los colegios profesionales, pero me imagino que en Argentina es algo parecido, hay uno para periodistas, hay otro para abogados y debe haber para otras profesiones, me imagino. Bueno, el de abogados está muy establecido, porque en realidad todos los juicios, yo me acuerdo porque tuve una sucesión hace poco y en un momento la abogada me dijo, tengo que pagar el colegio de abogados. Y el juez no va a seguir el trámite hasta que no se pague el colegio de abogados. Hay que pagar un porcentaje de lo que le corresponde al abogado, tiene que pagarlo a la caja de abogado, que va para su jubilación. Es como un aporte jubilatorio que hace el abogado. El de periodista fue una ley particular que salió allá por la década del 40, que era eso, el 10% de todo lo que se publicaba, digamos, lo que se cobraban avisos, tenía que ponerse en estampillas para previsión social, para la caja de los periodistas. Okay, eso era. Muchísimas gracias. Bueno, de nada. Ah, Miguel, entonces estos timbres solo se pueden adquirir en dijiste, en el banco, ¿y en dónde más? Y los de justicia se debían adquirir en el banco, seguramente. Seguramente en el banco. En general están aplicados ahí, ¿no? Después hay reparticiones donde por ahí aplican. Por ejemplo, cuando uno presentaba en una repartición pública, por ejemplo, qué sé yo, en el registro de la propiedad, y capaz que lo ponían ahí, te ponían el sello del registro de la propiedad. O sea, las oficinas públicas que te atendían te podían también aplicar los sellos. Y si no, lo más común era en el banco. Yo me acuerdo una vez que fui a hacer una partida en registro civil, eran timbrados, ¿no? Y me mandaban al Banco Provincia. Me dice, vaya al Banco Provincia, pague
lo cual es un engorro, porque a mí me hubiera gustado que me lo cobraran en la oficina, pero ellos no manejaban dinero. Entonces te mandan al Banco Provincia, vas al Banco Provincia, pagás el timbrado, volvés con el timbrado y haces el trámite. Así que el Banco Provincia es un ente recaudador, sí. Ah, ya. Gracias. Ah, bueno, porque te hice la pregunta también porque aquí en Honduras, bueno, aparte del Banco Central que te podía vender los timbres, en diversos otros lugares se podían conseguir incluso, y se pueden seguir comprando. En algunos bancos privados se consiguen timbres. Aquí no hay timbre, bueno, aquí todos los timbres son nacionales. Claro que de los colegios profesionales como lo mencionó Fernán, que en Costa Rica tienen, aquí en Honduras también, pero aquí no tenemos timbres por departamento o provincia, entonces los timbres son nacionales, pero incluso en establecimientos privados se pueden conseguir los timbres y papel sellado. Para facilitar que la gente haga los trámites, es la disponibilidad de timbres o los lugares donde la gente puede conseguir los timbres son varios. Incluso había uno muy famoso en el centro de Tegucigalpa, que era un expendio de aguardiente, pero aparte del aguardiente también tenía la venta de De timbres y ti. papel sellado. Entonces, era algo muy, 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 estaba muy extendido. Ahora se ha reducido el número de lugares donde puedes conseguir los timbres, pero es algo que se sigue consiguiendo en varios lugares, no necesariamente banco o incluso un establecimiento formal. A veces hasta son como negocios semiformales, pero que pueden ellos comprar los timbres y venderlos. Y solo les quería mostrar de los timbres, como los que mencionó Fernán. Aquí en Honduras, digamos, sí, también el colegio de, lástima que la imagen la van a ver pequeña. El Colegio de Abogados tiene su timbre y lo dice, o sea, haces un trámite legal, tiene que llevar ese timbre. Aquí pueden ver, lástima, no se ve tan Ah, grande, no, pero pero qué son lindo que tres del está. Colegio de Abogados para pagar alguna tasa del colegio, o sea, aparte del timbre que le pagas al Estado. Sí, O este es el de los ingenieros, de ingenieros claro. civiles, pero también está el de arquitectos. Así que si haces un trabajo, al arquitecto lleva un timbre, el plano del ingeniero lleva un timbre, entonces escriturar, el del abogado lleva el propio timbre, más los timbres estatales por los trámites legales que tengas que hacer. Y casi aquí todos los colegios profesionales que cobran alguna tasa, algo que tengan alguna carga impositiva por sus servicios. Te reportan un timbre. Claro, sí. De hecho, en Costa Rica ahora se llama Colegio de Abogadas, Abogados y Abogadas. Ah, ok. Ah, Entonces, bueno, aquí sigue siendo de abogados. ya Lo casi no, podrían ya no llamar cabe casi colegio de todo el texto, abogados. no cabe todo el texto en el timbre. Y en Costa Rica lo que existían era lo que se llamaban los puestos de timbres, que eran particulares que en lugares estratégicamente bien ubicados, a la entrada del registro, en los tribunales, vendían los timbres. Ellos lo compraban al Estado con un descuento y a su vez lo vendían al Claro. valor facial, digamos. Ellos no podían venderlo más caro, Y no pueden. pero ellos, digamos, se iban al Banco Central y compraban los timbres con, a veces hubo un 6, un 10%, depende. Los consulares tenían, creo que los cónsules los compraban con un 10% de descuento. Interesante. Acá esa práctica existía en la década en el siglo XIX, 1860, por ahí yo he visto, en la provincia de Buenos Aires, en los pueblos del interior de la provincia, se le daba a particulares que vendieran los timbres. Pero esos particulares que sacaban un beneficio, ¿no? Porque se les daba un porcentaje, tenían que hacer un depósito equivalente a la cantidad de dinero que recibían en timbres. Entonces tenían que dejar, digamos, ahí como reserva, digamos, para que no se robaran los timbres, no sé cómo era la cosa. Pero entonces tenían que dejar un depósito, le daban los timbres, bueno, después cuando rendían, qué sé yo, en su momento sí, se lo devolverían, pero me llamaba la atención eso, la ley decía que tenían que dejar un... Sí, aquí era igual, aquí había que dejar una garantía, una Una cosa así. garantía, claro, había que dejar una garantía. Y por ejemplo, el famoso caso de los resellos Guanacaste,
ese, como nadie quería vender timbres allá en Guanacaste, que estaba muy lejos, entonces les hicieron un descuento más grande que el resto. Mira. Y entonces la razón de la sobrecarga es eso, como para que decir, este timbre se compró en Guanacaste y solo se puede usar en Guanacaste. Usted no iba a comprarlo allá. Y entonces hay toda una historia Interesante detrás de eso eso. para la historia fiscal, ¿eh? El papel sellado también. ¿Sí? Muy interesante, sí. Bien. ¿Alguna pregunta o comentario adicional? No miro manos en alto, así que nuevamente, Miguel, felicidades. Muy interesante. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Bien.